Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Me Gusta TV. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de bodegas entrerrianas, de vinos entrerrianos. Esta provincia tiene mucha historia con respecto a la actividad. Y vamos a contarte y también proponerte actividades turísticas para que puedas disfrutar y recorrer Entre Ríos y sobre todo conocer estas bodegas entrerrianas. Comenzamos el programa especial con una de las bodegas que se encuentra muy cerca de la capital de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná. Hablamos del viñedo y reserva natural Los Aromitos. Con Flavia, que ella me va a contar y les va a contar todos los secretos de esta gran bodega que tiene historia, pero sobre todo sabe muchísimo de vino, que es el gran protagonista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ivana? Bueno, gracias por recibir Me Gusta TV. Contanos un poco dónde estamos físicamente. Bueno, estamos en Colonia Ensayo, a 15 kilómetros de Paraná, en 20 minutitos de auto ya llegamos. Viñedo Los Aromitos. Acá tenemos 11 hectáreas que tienen la finca, de las cuales 3 tienen plantaciones de vid. Y contamos también con un monte nativo que está declarado ya reserva por la provincia. Así que sí, estamos a nada de Paraná. Bueno, y vemos un panorama, hoy el viento nos acompaña, ¿no? Vemos un panorama donde no se observan las uvas que uno relaciona, ¿no? La uva con el vino. Y contar un poco sobre la historia que tiene la cultura vitivinícola en la provincia de Entre Ríos. Bueno, ahora van a ver las imágenes que estamos en la época donde empezamos con el raleo de la vid. Es una de las etapas más importantes, además de la vendimia, porque ahí es donde empezamos a controlar la planta para luego ver cómo va a ser su producción en febrero, enero, donde empezamos con la vendimia. La mayoría de las personas no sabe, los entrerrianos no sabemos, que acá hubo más hectáreas de plantaciones de vid que en Mendoza en 1937, y después por una cuestión de organización política, el presidente decretó que no tenía que haber más plantaciones, entonces mandaron a quemar todos los viñedos, y recién en el 97 es donde se volvió a pensar en reactivar, se derogó esa ley, y Entre Ríos volvió a tener la idea de decir, bueno, a ver, si en un momento hubo plantaciones, ¿por qué no podemos volver? Entonces, la idea de nosotros es comentarles a la gente que somos la cuarta bodega en cripta en Entre Ríos y que en Entre Ríos hubo plantación de vid y que estamos volviendo a eso. Y bueno, y podemos decir que es un mito, porque hasta creo que muchas personas hemos dicho, no estamos en la zona correcta para poder tener bodegas y para poder tener buenos vinos entrerrianos, y eso podemos decir que es mentira, según la historia. Tenemos grandes vinos y seguramente las próximas generaciones también van a continuar con sí, esto. Sí, nosotros Entre Ríos perdió el saber hacer de la viticultura. Entonces es volver a arrancar desde cero en cuanto a lo que es la producción, con el conocimiento de la planta. Porque el vino no comienza, uno no lo ve acá en la botella, lo degusta, pero el vino comienza desde el viñedo mismo, en cómo se cuida, cómo se mantiene, qué es lo que apunta. Lo importante es eso, y nosotros apuntamos más que a tener cantidad, sino a calidad del vino.
contamos con varias cepas, tenemos una línea joven, pero nuestra cepa fuerte o el caballito de batalla que le decimos es el Tanat, que es la cepa insignia de Entre Ríos, que es la uva que se siente más cómodo con lo que es nuestro terruño. El terruño implica tres características, que es el clima, el suelo y el hacer del hombre, ¿no? Por eso es importante, no toda cepa se va a sentir cómoda en diferentes territorios, no podemos comparar obviamente con el suelo de Mendoza porque es otro tipo de características y ahí es donde la gente tiene que saber. No hay vinos ni mejores ni peores, sino vinos distintos. Así que debemos decir que el Tanat es el entrerriano, es el que... La gente tiene que ir, tenemos dos líneas, el Tanat joven y el Tanat reserva. Yo siempre cuento una anécdota que a mí me gusta contarla porque ahí es donde se rompe el mito del marketing y de la etiqueta. En las catas a ciegas, donde una persona va a degustar el vino sin saber qué etiqueta es, sin saber qué cepa es, había personas que compararon nuestro vino Tanat Reserva con vino Reserva de Mendoza. Entonces ahí dijimos, evidentemente no tenemos nada que envidiar y que estamos a la altura de cualquier vino de la zona que culturalmente se conoce como típica de vino, pero hoy en día quedan muy pocas provincias donde no tienen producción de vino, o sea que es un mito. Entre Ríos está creciendo mucho y los aromitos también, porque no solamente están ustedes presentes en la fabricación de buenos vinos, sino que invitan a la gente que se acerque, que conozca el lugar, que conozca la historia y también con mucha información, ¿no? Hay eventos de todo tipo. Contanos un poco sobre eso. Bueno, nosotros contamos con recorridos todos los fines de semana, a la mañana y a la tarde, 10:30 horario invierno y 3:30 horario invierno por la tarde. Hacemos el recorrido por todo lo que es el viñedo, recorrido por el monte nativo y luego la degustación con productos regionales, además de nuestros vinos. Carlos Metz Joyería. Encontrá las joyas más delicadas en nuestro local. Tenemos toda la línea de relojería en acero, las mejores marcas y calidad. Toda la gama de joyería fina para caballeros. En calle 25 de junio 21, en Paraná. Estamos en la Cigarra Resto, en un lugar estratégico de la ciudad de Paraná, en el Parque Urquiza, en la Rotonda del Indio. Yo ya tengo mi riquísima limonada y aprovechá vos los platos que realizan aquí de la mano del francés. La atención es magnífica. No te podés perder las promociones y las fechas importantes. Entrá a su red social en Instagram, están como la Cigarra Resto y entérate de todo. La capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, Paraná te renueva. En Jomar Vinoteca vas a encontrar los mejores vinos, vinos boutique, vinos de autor y también vinos importados. Ingresá a su red social en Instagram, los encontrás como Jomar-Vinoteca y también están en Facebook. We'll be right back.
días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bienvenidos. Y desde Paraná nos vamos a la ciudad de La Paz. Conocé Cabañas del Viñedo. Seguimos disfrutando de la ciudad de La Paz, hoy haciendo un recorrido especial en esta Semana Santa y obviamente queríamos conocer el viñedo que se encuentra aquí hace más de un año. Ya vamos a conocer un poquito más de la mano de Eloísa y de Pablo, ellos nos van a contar todo. Ya me dieron la bienvenida con esta linda copa y obviamente vamos a probar el vino que tienen preparado para todas las personas que vinieron a hacer esta visita guiada. Ya nos encontramos en las Cabañas del Viñedo, un lugar maravilloso. Ustedes ya escucharán los pájaros, la naturaleza. Para saber más sobre este lugar hermoso, acompañada de un rico vino, estoy con Pablo y Eloísa. Felicitaciones primero por el lugar hermoso y la iniciativa. ¿Cómo andan? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir a visitarnos, por acompañarnos. La verdad que estamos muy contentos. Esta es la primera vez que hacemos esta actividad de visita guiada en el viñedo. Nos ha acompañado mucha gente de la comunidad y también gente que ha venido de afuera de la ciudad, turistas que están visitando hoy la ciudad. Bueno, estamos muy entusiasmados de que arrancamos con todas las pilas, más de 50 personas hoy aquí. También ayer repetimos la actividad y mañana nuevamente estamos en esta actividad. Nosotros arrancamos con este proyecto allá en el 2021, con la plantación de las vid, y ya pudimos elaborar nuestro primer vino, que estamos degustando ahora. Y bueno, aparte de tener la plantación de vid, tenemos también 7 cabañas. Hoy tenemos una cabaña habilitada y las otras están en proceso constructivo, que seguramente lo vamos a estar invitando para septiembre, la inauguración de todo el complejo. Vamos a venir, qué lindo, ¿no? Porque escuchábamos también la palabra de Elo cuando recibe a la gente y el entusiasmo, ¿no? Eloísa, también para vos, felicitaciones. Y contar un poco sobre la historia, hace poquito que están con esta actividad, pero que la gente conozca, ¿no? Cómo inició y, bueno, cuáles son las expectativas que ustedes tienen. Bueno, gracias por visitarnos. Nosotros esto arrancamos en 2020, en octubre, arreglando el predio, haciendo la cabaña y, bueno, surgió lo de hacer la actividad de viñedo con mucho sacrificio, esfuerzo y aprendiendo sobre todo esto que es nuevo para nosotros. Y, bueno, decidimos hacer el viñedo y dejamos una franja de monte nativo para poder realizar el avistaje de aves, disfrutar de la naturaleza,
Hay unos senderos muy lindos para recorrer y un arroyito al final del predio para también el que quiera, cuando esté aquí en las cabañas visitando el viñedo, pueda hacer un recorrido en contacto con la naturaleza. Toda actividad, digamos, hay que cuidarla mucho la planta durante todo el año para que tenga una buena calidad de uva. Y a medida que pasan los años, uno va logrando, seguramente vamos a ir logrando mejor calidad de uva. Ya, y como dijo Elo, estamos aprendiendo. Estamos hace dos años que estamos en esta actividad, o sea, la verdad que somos unos aprendices. Y bueno, estamos bien asesorados por un enólogo, con Tomás Guido Díaz, que es de San Juan y nos está acompañando en este proceso de aprendizaje y de enseñanza para poder cuidar las plantas, por un lado, que es todo el proceso de producción agraria, que tarda un año, hasta la vendimia que juntamos las uvas, y después el otro proceso que es la producción del vino, propiamente dicho. Bueno, para eso nos asesoramos con Tomás Guido. Y también estamos junto a un grupo de cambio rural de productores del Paraná, sobre la costa del río Paraná, que es lo que nos sirve eso para transferir experiencia entre uno y otro. Nos consultamos mucho, preguntamos cómo hacer con cada una de las cosas. Sí, nuestro predio no tiene ningún tipo de herbicida, o sea, en general se les coloca herbicidas, los matayuyos que le llaman. Nosotros hemos decidido hacer un control mecánico totalmente, en muchos casos a mano, cuidando planta por planta, con la moto guadaña, o sea, no tiene ningún tipo de herbicida. No le hemos puesto y no le vamos a poner, esa es nuestra meta, parte de nuestro cuidado con la naturaleza y compromiso también con la alimentación. Como decíamos, hoy para septiembre vamos a estar haciendo la inauguración, obviamente están invitados a participar, ustedes, bueno, todos toda la gente de la comunidad y obviamente el turismo nacional, internacional que quiera venir a conocer el predio nos va a encontrar en Cabañas del Viñedo, ¿sí? Como se llama el complejo, en Facebook, en Instagram, tenemos página web también, cabañasdelviñedo.com.ar. Nos pueden encontrar allí con toda la información y un poco la información del lugar, pero también los eventos que estamos llevando adelante. Así que bueno, nada, gracias por venir. Te invito a que conozcas Santa Elena, esa ciudad turística que te va a sorprender durante todo el año, tanto con la pesca como con los carnavales. Acércate a las redes de Santa Elena y viví una experiencia maravillosa. Pies necesitan comodidad, calidad y vos estás buscando estilo y estar a la moda. La combinación perfecta existe. Pasos Fashion Shoes en 25 de Mayo y Sarmiento o en Viale Deportes 25 de Mayo 617. Visítanos y transforma cada paso. Comuna de Sauce Montrul, una localidad que crece. Plazas con juegos recreativos y saludables. Mejoramiento de calles y caminos. Colonia de vacaciones gratuita para niñas y niños. Comuna de Sauce Montrul. Entre Ríos tiene mucha historia con la actividad vitivinícola, pero tenés que conocer una de las bodegas más antiguas de la provincia de Entre Ríos, que se encuentra en la localidad de Colón. Tiene un atractivo turístico que es fenomenal. Podés ir los fines de semana a degustar los vinos y también en temporada de vacaciones reciben y son gratuitas las visitas guiadas. Te invitamos a conocer la bodega Bullies Cermet.
hablamos de lugares que nos encanta visitar, este es uno de ellos porque estamos en una bodega que tiene muchísimos años, pero quien más me va a precisar información y sobre todo nos va a invitar a nosotros y a ustedes es Juliana. Estamos en la bodega Bullies Sermet, que ella tiene un montón para contarnos. Gracias por recibirnos en estas vacaciones de invierno, muchísimas gracias y bueno, buen día. Sí, acá estamos en la bodega Bullies Sermet. Estamos reanudando una actividad que fue de la provincia de Entre Ríos en el pasado. Toda esta región fue poblada por inmigrantes que vinieron del cantón de Valais, en Suiza, de la región de Saboya, Francia, y también del norte de Italia, el Piamonte. Y toda esa gente traía sus tradiciones, sus costumbres, y entre ellas estaba la de hacer su vino. Por eso, acá cuando llegaban, esto era la colonia San José, fundada por Urquiza en 1857, y a cada familia se le asignaba una concesión de unas 25 hectáreas de tierra, y les daban semillas de todo tipo, y bueno, y también les dieron plantas de vid o sarmientos para que ellos hicieran sus plantas. Y así comenzó la producción de vino a nivel familiar primero, pero con el tiempo empezaron a hacer vino con excedente para vender. Y bueno, si saltamos 50 años, llegamos a principios del siglo XX, desde 1857 a principios del siglo XX, acá en la colonia San José, lo que es Colón, San José, Villa Elisa, todos los pueblos aledaños, había unas 30 bodegas, ya eran bodegas. El vino se vendía en Buenos Aires, en Corrientes, y además de acá, de la colonia San José, había también bodegas en la zona de Concordia, donde había, ya eran bodegas más importantes, y en el resto de la provincia había más. En 1930 había 120 bodegas en la provincia de Entre Ríos. Increíble, ¿no? Increíbles. En 1930 había una crisis económica producto del crack de la bolsa en Nueva York, que afectó a varios países. La Argentina vivía de la agricultura y la ganadería, pero las provincias de la cordillera, que eran las que vivían de la vitivinicultura, no podían explotar la agricultura. Pero la agricultura no, porque no llueve lo suficiente. ¿Qué pasaba? Por esa crisis económica la gente consumía menos vino, había demasiada producción de vino, entonces habían caído mucho los precios. Las provincias Mendoza, San Juan, Catamarca, que eran las principales productoras de vino en ese momento, y en cuarto lugar venía Entre Ríos, fíjense. Esas provincias estaban sufriendo esa caída de precios y el gobierno nacional prohibió la elaboración de vino con fines comerciales en todo el país, excepto esas provincias primero y el resto de las provincias cordilleranas, con otra ley de 2 años más tarde. Y bueno, y es una bebida que ha sobrevivido a toda la historia, digamos, y continúa siendo parte de la historia del hombre. Hablamos de este lugar, que ahora estamos en un espacio donde la gente, el turista, puede disfrutar de la gastronomía, también de la historia, como ustedes nos contaban, de las visitas, pero ¿con qué tipos de vinos nosotros nos encontramos cuando venimos acá a este lugar? Bueno, en este nosotros hacemos el vino en nuestro viñedo, que son, no es muy grande, son 3.5 hectáreas, y de unos 15 viñedos más que traen de distintos lugares de la provincia. En nuestro viñedo tenemos Chardonnay en blanco, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Tanat y Marcelan. Pero de otros viñedos nos traen, qué sé yo, Viognier en blanco, Sauvignon Blanc, nos traen Cabernet Franc, Albariño en blanco también, etc. En este momento en la provincia de Entre Ríos hay unos 60 viñedos o más, pero esta fue la primera bodega en reanudar la actividad después de la prohibición y la única durante muchos años. Durante todo ese tiempo que estábamos nosotros como única bodega, mucha gente se entusiasmó, sobre todo porque empezamos a ganar premios en Mendoza, en concursos internacionales. Y bueno, como te decía, en este momento hay unos 60 viñedos y ya no somos la única bodega. Ha sido un gusto, Juliana. Sí. Vamos a volver a Quiero probar resaltar todo. Resaltar que funciona un bar acá a partir de las 20:30, un resto bar
con muchas comiditas muy ricas. Está de jueves a sábado y en época de turismo, digamos, fines de semana largo, vacaciones, de martes a sábado. Muchísimas gracias. No, pueden venir, probar todo y la verdad que es para nosotros un gusto conocer parte de la familia, parte de la historia, pero felicitar por todo lo que hacen por el turismo. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Seguimos con más Me Gusta TV. Como siempre en Me Gusta TV tenemos buenísimas propuestas. Agenda este número porque en septiembre comienzan los talleres de oratoria en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo. Quedan algunos lugares, reserva el tuyo. Y hemos llegado al final de otro programa de Me Gusta TV, hoy especial Bodegas Entrerrianas. Son muchísimas las actividades turísticas que podés realizar y esta tenés que agendarla. Muchísimas gracias por acompañarnos en Me Gusta TV. Nos encontramos en la pantalla de Canal 11.